Esto es una manualidad Art Attack. Esto es una manualidad Art Attack. Esto es Art Attack. Hola artemaníacos, esto es Art Attack, el programa de manualidades que te demuestra que no hay que ser un gran experto para ser un gran artista. Oye, seguro que estáis hartos de que os manoseen en el armario. La ropa para aquí, la ropa para allá, y ahora te cojo esto y ahora te cojo lo otro. Pues les vamos a dar un susto. ¿Y con qué? Ven, con esto que tengo aquí. Son las perchas terroríficas. ¿Y cómo las hemos hecho? Muy sencillo, con una caja de cartón como la que tengo aquí. ¿Has visto? ¿Cómo está? Fíjate. Recortamos los dos lados más grandes de la caja. Y dibujamos en uno de los lados una cabeza de monstruo en sucio del mismo tamaño que nuestra cabeza. Pero esperemos que no se parezca mucho, ¿eh? También podemos copiar un personaje de algún TVO o de la tele. Este de aquí se va a parecer a Frankenstein. Le dibujamos un cuello largo que sea tan grande como la cabeza. Y ahora dibujamos algunos detalles. Puede ser tan horripilante como queramos, porque va a servir para ahuyentar a los plastas y a los fisgones de vuestro armario. Cuando ya hemos terminado, lo recortamos. Después, colocamos nuestra mano en otro trozo de cartón y dibujamos el contorno con un rotulador o un boli. Vamos a hacer también el antebrazo. Apartamos la mano y unimos las dos líneas así. Y recortamos el dibujo de la mano con mucho cuidado. Pues nos habrá quedado una mano como esta que tengo yo aquí. ¿Qué pasa? ¡Oh, qué daño! Y si queremos conseguir la otra mano, tenemos que seguir el mismo proceso. Y tendremos dos manos como estas. Bueno, y también conseguiremos nuestra cara fantasmagórica como esta. ¿Y quieres que sigamos? Pues mira, mira. ¡Oh, qué daño! Vamos a hacer un agujero al final de cada brazo con un lápiz afilado. Lo atravesamos así. Pero atención, ponemos un poco de plastilina o arcilla en el otro lado para no estropear nada. Estos agujeros son muy importantes y ya veremos enseguida el porqué. Hacemos lo mismo con la otra mano. Ahora, cogemos algunas hojas de revistas viejas para que las manos nos salgan más reales. Enrollamos las hojas y las colocamos encima de la mano. Hacemos lo mismo con los dedos y el brazo, y lo pegamos con celo. Y lo mismo con la otra mano. Mezclamos dos partes de cola con una de agua y lo echamos por encima de las manos. Colocamos tiras de papel higiénico sobre las manos mojadas y untamos un poco más de mezcla sobre el papel higiénico. Cubrimos con la mezcla de las tiras de revistas que hemos puesto en los dedos, pero sin olvidarnos de no cubrir los agujeros. Cuando hayamos terminado, nuestras manos tendrán esta pinta horripilante. ¿Os habéis fijado? El papel higiénico le ha dado un efecto de agrietado perfecto y aún seguiremos teniendo los agujeros que hemos hecho al principio. Bueno, y ahora es momento de currarnos la cara. Vamos a resaltar detalles, por ejemplo, como son el pelo, las cejas, esta narizota que tenemos aquí y las orejas. Ya que no sabes con qué, pues con papel higiénico o papel de seda. Hacemos una bola con el papel higiénico y lo untamos con la mezcla de cola. Escurrimos bien lo que sobre y lo colocamos en la cara.
Vamos a empezar por la nariz. Lo moldeamos con los dedos y nos vamos a pringar un poco, pero es súper divertido. Seguimos haciendo lo mismo por toda la cara utilizando como guía las líneas que hemos dibujado antes. Lo cubrimos todo con una capa de papel higiénico y mezcla de cola, como hemos hecho con las manos. Y colocamos unas tiras de papel sin olvidarnos todos los huecos pequeños que hay por ahí. Cuando la cara esté terminada por delante y por detrás, la dejamos secar y nos quedará algo como esto. ¿Os habéis fijado en los detalles en tres dimensiones? Mira, por ejemplo, el tornillo de aquí, ¿eh? Pues nada, ahora tenemos que pintarla y es cuando nos quedará esa forma tan horripilante, la cara y las manos. Podemos usar témperas o pintura acrílica de un color verde monstruoso. Le pintamos toda la cara y después el resto del cuerpo. Vamos a usar los colores más terroríficos que encontremos. Cuanto más monstruoso, mejor. Bueno, cuando esté terminada tendremos algo como esto. ¿Has visto los detalles? Ese corte magnífico. Esa cicatriz que le hemos hecho aquí. Esos ojos saltones. Y ese morro rojo pasión que le hemos hecho. Y el tornillo dorado, que no falta un tornillo en Frankenstein. Bueno, tenemos la cara y también hemos hecho los detalles en las manos. Por ejemplo, a este le hemos puesto unas uñas horripilantes y asquerosas. ¡Ay, qué asco! Pues nada, ahora vamos a transformarlo en una percha. ¿Y cómo? Pues por el agujero que hemos hecho antes, introducimos un trozo de cordel por las dos manos y lo unimos a una percha como esta que tengo aquí. ¿La veis? Y atención porque ahora viene lo más difícil. Cogemos una camiseta o un jersey viejo y pasamos las manos por las mangas. Así, para que parezcan brazos de verdad. A veces cuesta un poquito, ¿eh? Y colocamos el jersey en la percha como hacemos con cualquier otro jersey. Ahora ponemos la cabeza en el cuello del jersey y la pegamos a la percha con celo. Un consejo es pegarla bien bien para que no se nos caiga. Bueno, y ya está lista nuestra percha terrorífica. ¿Qué, nos vamos al armario? ¿Sí, no? Venga. Sí, ya. Bueno, aquí estamos. Y atención porque vamos a descubrir nuestro armario. ¡Qué pinta tenemos, eh! Os voy a dar un pequeño consejo. Para colgar nuestra percha mejor, tenéis que poner un trozo de cordel dentro del armario, como este. ¿Veis? Entonces va a ser muy fácil porque solo tenéis que coger la percha, la ponéis por aquí y ya está. Ya tenemos nuestra percha horrorosa dentro del armario. Y atención porque podemos ver otros modelos. Esta calavera, por ejemplo. ¿Has visto qué pinta tiene? Y su mano, la mano, ¿has visto? ¡Uy, qué fea! Y por último, el hombre lobo, que le hemos incluido un poquito de pelo. ¡Ay, qué mierda! Y las manos, ¿has visto las manos? También son bastante originales. Pues nada, ya sabéis, ¿eh? Para ahuyentar los fisgones, lo podéis probar en vuestra casa, es muy sencillo. ¡Venga, nos vamos! ¡Hola! Sí, soy yo, el cabezón. Para hacer esto, solo hay que seguir 7 pasos. 1. Recortamos una cabeza y unas manos de cartón. 2. Hacemos las manos con trozos de revistas o papel. 3. Cubrimos los trozos de revistas y el papel con una capa de papel higiénico, cola blanca y agua. 4. Lo pintamos todo cuando esté seco. 5. Pegamos las manos a unas perchas. 6. Ponemos algo de ropa encima para completar estas perchas terroríficas. Y 7. ¡Asustar a alguien!